Let's go. Aunque deberías hacer la pregunta, porque la pantalla del computador se ve torcida. Ah, porque a veces se entiende que se le va a matar mucho. Muy bien, falló. ¿Te borró? Pero no lo sé. Van a hacer de pronto, pero tú ahí las tienen, o sea, aquí te van, porque varios quieren hacer preguntas estándar. Sí, cuando desde la transmisión, ahí la gente puede escribir en las preguntas. Ah, ¿ya habías empezado? No, pero no estaba grabando, pero no estaba diciendo. No estaba preguntando eso. Pero no. No puede ser, me tocó la escritura. No. ¿No? Yo lo que... Ah, bueno. Muy bien. Pero no. Hola, ¿qué tal, gente de CIDEA TV? Empezamos esta cuarta temporada de Rock and Sex con todas las energías. Nos veníamos guardando, como cuando uno tiene muchas ganas de llegar al punto, de concretar el asunto. Pues estábamos tomándonos nuestro tiempo, pero regresamos y con toda, porque hoy tenemos una invitada que tiene toda la actitud Rock and Sex. Vamos a Rock and Sexear con ella, la vamos a exprimir lo más que podamos en este programa del día de hoy. Hemos estado hablando anteriormente a esta transmisión que ya están viendo por este fanpage de CIDEA TV. Obviamente no solo en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica como México, Chile, Argentina y bueno, todos los demás que se conectan, bienvenidos. Ya saben que cada jueves a las 8 de la noche vamos a hacer estas transmisiones con diferentes invitados que ustedes se van a ir enterando y por supuesto también en el fanpage de Rock and Sex de La Profe, ahí pueden ver más contenidos y en el canal de YouTube. Pero quiero darle la bienvenida en este jueves de Rock and Sex, el primero de la cuarta temporada. ¡Buenísimo! ¡Aida Watson! ¡Qué! De nada, Cami, gracias, súper contentísima de estar acá y... Pues primero, es un placer tenerte aquí, porque creo que eres una de esas, no sé cómo se dirá en México, de esas guerreras luchadoras duras de la industria aquí en Colombia y que ha ayudado a muchísimas bandas y que ha ayudado a que esta escena se consolide mucho más, porque así como hay gente que le apuesta a las cosas buenas, pues tú sabes que también hay gente que es... trae malas energías y que no se une para que todos crezcamos en esta industria y tú eres una de esas personas, entonces es un placer. Pues nada, súper, sí, soy una convencida de que las vainas tienen que hacerla en alianza, en relación, en confraternidad, en corresponsabilidad y bueno, me encanta porque desde que te conocí el año pasado con el Día de Rock Colombia, sí, fue increíble,
Hicimos una muy buena energía y bueno, tú sabes que la dinámica es como para la sociedad. ¿Qué hay que hacer para que la industria crezca? No solamente las bandas, sino los promotores, los medios, no hay medio pequeño, no hay, sino todos son, hacemos parte de una industria que es maravillosa y que es puro rock and roll. Y en Colombia hay mucha tela por cortar. Entonces, gracias además porque tuviste la iniciativa de hacer esta vaina, pues, con las bandas, con los gestores, con las mujeres, y bueno, acá feliz de estar contigo y a ver qué es lo que va a pasar en esta mañana. Ya saben que pueden enviar sus preguntas a todas las personas que se vayan conectando a la transmisión, ahí la pueden escribir, y nuestra querida Vanessa, que está detrás ayudándonos, pues también nos va a estar contando acá, opinando y demás, ¿cierto, Vani? Claro que sí. Ya les digo que hay unos saludos por allá de Brian Pérez desde Guatemala. Saludos. Bueno, pues cuéntale a toda la gente que te está viendo en este momento cómo te adentraste en este mundo, en esta industria musical. ¿Qué fue lo que te jaló? La esencia, digamos, un poco más allá, digamos, de, obviamente el tema de rock and roll es maravilloso. Yo soy súper convencida que el arte y la cultura, pero sobre todo la música, es lo que transforma el imaginario colectivo, ¿no? O sea, cuando tú escuchas la música, sea cual sea el género, para eso obviamente yo me inclino con lo que a mí me gusta, que es el rock and roll, se abre en todos los sentidos, ¿no? Entonces, en todas las artes está la música, en la danza, en la música, en lo audiovisual, en la música. Y la música es la que te llega en el alma, la música te lleva momentos, la música construye, la música te inspira, la música te pone feliz, o te pone down, o te pone melancólico, o te pone imperativo. Entonces, digamos que eso fue como el tema inicial. Arranqué la industria porque la vida uno lo va llevando, la vida es maravillosa, el universo, Dios, como cada uno lo quiera llamar, uno lo va llevando, y bueno, tengo la gran fortuna de acercarme al sector, digamos, al sector musical, al sector de rock and roll, sí. Y empecé a encontrar como esa, te puedo decir, como ese vicio maravilloso que es trabajar con las bandas, con los medios, y uno cuando, digamos, empieza a pensar, mucho puedo tener talento para esta vuelta, pero más allá de uno creerse lo que uno no se debe creer, es vender, sobre todo es las relaciones con las personas, o sea, sí. Más allá de eso, una industria que sea, es relacionarse bien, ser fiel a lo que uno cree, y trabajar por lo que uno le apasiona, y a mí claramente lo que me apasiona es la música. Esa es la actitud. Pues ya se ha Hobson en este jueves de Rock and Sex, aquí por fanpage de Seguida TV. Y bueno, como en todo, hay pasiones, lo que tú decías, sí. Pero, y esos vicios. También hay fetiches. ¿Qué fetiches musicales podrías tener tú? Bueno, madre, yo creo que es difícil, ¿sabes? Es difícil delimitar como o un, digamos que como uno específico, sí. Una banda, una canción, no. Para mí el fetiche es que se escuche el bajo y la batería fuerte. O sea, es como, como que... El groove, no sé, me causa una inspiración muy extraña. Me encanta, o sea, me encanta. El fetiche es la adrenalina, o sea, eso es como... Eso es un fetiche para mí. Digamos que más allá del fetiche, que mucha gente lo piensa que es algún objeto, ¿no? Sí. Un olor, para mí es algo auditivo que me transforma, o sea, de verdad, es como... Que te despierta como todas esas sensaciones. Total, me despierta las sensaciones totales y eso es. ¿Y qué banda se podría decir que te despierta las sensaciones? La primera que te hizo despertar sensaciones, digamos, por el amor hacia el rock and roll. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Sí. Realmente yo creo que cuando yo estaba, obviamente, mucho más chiqui, solo me chiqui, o sea, no creo, pero eso a mí me hizo mover mucho la esencia, me hizo mover mucho la píldora, y ahí yo empecé a volverme muy inquieta por el tema, y creo que esa es como la banda que a mí me despertó. Digamos, obviamente, tenemos temas atrás, entonces, Janis Joplin, Joe Cocker, todo eso, pero cuando ya... Conocía a Guns N' Roses, estuve en una gran ventaja y beneficio hace muchos años, antes yo de alguna otra manera muy joven, de conocerlos y de estar cerca, eso se disparó una vaina rarísima en mí. O sea, entonces, y estoy muy agradecida por la vida por haber conocido el rock and roll, porque creo que el rock and roll es un género que no va a morir nunca, sea cual sea lo que pasa en el momento, digamos, de moda y demás, el rock and roll se es forever, por siempre, y por eso siempre yo digo, el rock es nuestro. Así es. Y porque el rock es nuestro, pues lideras una de esas grandes iniciativas para que en Colombia, Día de Rock Colombia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo Día de Rock Colombia fue una bendición. Realmente yo pienso porque esas cosas
cosas que uno siempre habla con los amigos, digamos, yo trabajé en lo público también, empecé a conocer mucho el movimiento de las bandas y demás, a hacer mucha amistad, tuve la gran bendición en mi vida, que hoy lo hablábamos, de hacer una amistad maravillosa con el Club de Amigas, persona que amo, adoro y que siempre va a estar presente y que me formó en ese rock colombiano, digamos, de alguna otra manera. Sí. Es como esa esencia, digamos, del tema del rock, y creo que desde ahí, digamos, fue como lo que se empezó a gestar y a formar y a evolucionar. Con él hablaba muchas veces, y el año pasado, porque la vida es maravillosa, estando yo desde lo privado, Don Tengo, que es una banda que amo y adoro, y grandes, pelados grandes, grandes, no solamente James de estatura, sino no solo pero más allá de eso es conocer a esos pelados donde llegan y se sienten, digo pelados con todo respeto, ellos saben que los amo, se sienten y dicen, venga, tenemos esta idea que es Día de Colombia, y arrancamos con ellos. La idea y la iniciativa de Don Tengo, que de hecho este año están cumpliendo 15 años, y se invitamos a que los sigan y estén preparados para muchas cosas que ellos son responsables de anunciar, yo no debo, y arrancamos a hacerlo. Creo que el aporte fue maravilloso porque nos encontramos, la vida siempre se encargó de encontrar los partners, ¿no? Sí. Y digamos que aprovechamos como todo ese bagaje que ellos tenían, ellos todo el tema con las bandas, la cercanía, un poco yo de la experiencia que con los medios, obviamente con todo el parche de producción y demás, estando en una empresa pues maravillosa que en el momento le apostó a todo, y pues nada, hicimos el Día Rock, y el Día Rock fue fantástico porque fue unir por primera vez a las 32 bandas colombianas. El Día Rock se hace en otros países del mundo, y Colombia, digamos que no teníamos como ese reconocimiento a lo que tenemos, que es un talento fantástico. Y bueno, y ahí vamos este año. Obviamente lo que estábamos hablando con Cami es, haremos otro programa para que Don Tengo sea el que hable específico. Sí, señores, ustedes no se van a saltar. Pero maravilloso, ya estamos trabajando muchas cosas, y creo que alrededor de eso, más allá que se llame Día Rock Colombia, sino lo más importante acá es la iniciativa que las bandas se unen los productores, se unen los medios, se une todo el parche, se une los fans, se une los seguidores, para hacer una vaina grande y reconocer con nuestro rock colombiano, es lo más maravilloso y es nuestro gran tesoro que muchas veces no lo vemos. Pues salud por eso. Salud, saludísimas. Esta se llama Moan y tiene 8 grados, así que ahí vamos entrando en canal. ¡Ah, carajo! Por la segunda y me tomé un día de la segunda y yo, ¡está bueno! Esto se puso bueno. Pues definitivamente esas son las iniciativas que necesitamos, no solo en Colombia, sino en todos los países de Latinoamérica. Obviamente, nuestro país ya es como una potencia en el mundo de la música, en la industria, en la, muchas personas, compradores, circuitos y demás, se fijan en nuestro país. ¿Qué piensas del momento musical por el que estamos pasando ahorita, en todos los géneros? Creo que la industria ha evolucionado muchísimo, ¿no? O sea, la industria musical. Creo que Colombia tiene un potencial maravilloso. Creo que Colombia se está reconociendo a nivel mundial por un gran trabajo que se está haciendo a nivel de mercadeo, de relaciones, de circulación de públicos y demás. Siento que, digamos, hay mucho talento que tristemente, y eso lo quiero hacer de una manera reflexiva, mando crítica. En el exterior valoran mucho más el talento colombiano muchas veces que acá, ¿no? Sí. Pero creo que si nosotros, como lo hablamos ahora, lo hemos hablado tantas veces contigo, con muchos parceros, amigos de los medios, de las bandas, de todo, si nosotros realmente, como hablamos, nos unimos, sea cual sea el género, más allá del rock and roll, que obviamente lo que uno le mueve la esencia es, si nos unimos y lideramos unos movimientos donde se reconozca primero la industria local, donde se reconozca primero que tenemos un gran talento y que lo vamos a llevar a circulación, ahí van a pasar cosas maravillosas. Hoy, por ejemplo, hablaba con unos pelados que son muy talentosos, que es Payambó, que es un tema, que tienen este tema, obviamente, como de estas músicas autóctonas, digámoslo así, con un tema ahí como electrónico, maravilloso, exactamente, fantástico. Pero tenemos otras bandas que son fantásticas y maravillosas, como Chimbo Psicodélico, que son una potencia, una vaina es única en el mundo, que es rock con llanero, con una letra maravillosa. Y creo que, o sea, si estamos hablando de talento y calidad, en Colombia estamos en un muy alto nivel.
si estamos hablando de lo que podemos llegar a ser, creo que obviamente nos falta construir, pero nos falta construir desde la unión, ¿no? Y yo creo que si logramos ese gran talento y unir con este parche, con los medios, con las marcas comerciales que es tan importante, y que la música, fíjate que ha empezado a generar un tema con las marcas que han visto que a través de la música se mueve la cuestión comercial, ok, esto no pelea con nadie porque éramos consumistas, es decir, si todos nos unimos, las instituciones, obviamente hay instituciones maravillosas, públicas, que hacen un trabajo fantástico, pero lo que pasa es que cada uno actúa desde su perspectiva. Si todos nos unimos, yo creo que la industria musical, que se está uniendo maravilloso en el exterior, unos géneros más que otros, pero si nosotros nos unimos, toda la industria musical colombiana, que es un talento inigualable, vamos a sacar adelante. ¿Qué opinas de la... pues en la industria, como bien tú lo dijiste, pasan muchas cosas y hay gente también que no le apuesta a esa sincronía, como que a todos vayamos al mismo punto para que esto crezca. Y dentro de esos intereses hay gente que se prostituye en el mundo de la música. ¿Qué opinas de eso? ¿Está bien? ¿Llegan hasta un punto de que sobrepasan sus propios intereses para lograr cosas comerciales de dinero? Pues digamos, Camila, lo que yo siento es que toda la perspectiva y toda la línea de trabajo de cada artista, cada género, sobre todo el artista, más allá de los géneros, se trace como norte, es válido. Uh-huh. Yo pienso que un poco el tema de prostituirse más allá, como el término, es más allá de que no renuncien a los principios musicales. A mí el único pesar que me da sin hablar de géneros particulares, porque creo que todos tienen un gusto valor, sí. Hay unos que tienen más talento y más construcción, hay otros que tienen más mercado, hay otros que tienen más plata, punto. O sea, esto es como una ecuación. Pero más allá de eso es que no renuncien a lo que es su esencia musical. Yo creo que bandas, y ahí lo tengo que decir, y yo sé que los chicos de Don Teto no se molestan porque iba a decir, bandas que a mí me encantan por nunca haber renunciado a pasar de su fama y de su baño internacional y de todo lo que han hecho en el mundo, cuando decían, hey, pero ¿qué tal si haces una colaboración con fulano, que es otro género? Marica, yo no soy eso, yo soy rock and roll. No hablo, ojo, a nombre de ellos, sino por lo que he escuchado y por eso también los admiro. Y eso es lo que no me parece chévere. Yo no estoy diciendo que las estrategias de mercadeo, que demás, porque muchas veces también en algunos géneros dicen, ay, claro, es que tú ya haces una vaina con otra mata, que ahí se te prostituiste, no sabes, mi amor, es hacer tema de alianzas y no saber quién juega qué, y si no tiene unos recursos que tiene que conseguir para hacerlo, pues lo hace. Pero más allá de eso, no renunciar a la esencia musical. A la esencia. Eso es lo que siento que sí, lo respeto, porque reitero, cada quien hace sus huevos pericos como le da la gana. Pero pues cuando tú ya hago perico, ya no hago perico, si no es un omelette, es diferente. Entonces tú verás, decides cuál es la línea que te gusta. Eso es. Bueno, y hablando de juegos y esquisiteces y todas estas cosas, ¿qué tan gourmet o cómo podrías, si te pudieras comparar como un gusto por la comida, y nos referimos a la comida sexual en este punto, ¿qué tan exquisita eres, tan exigente al probar ciertos placeres del mundo sexual? No, yo creo que la exquisitez se da en comer lo que uno le da la gana en su momento. Esa es la exquisitez. La exquisitez entonces es, yo ya como carne roja, pero digamos que en su momento si uno quiere comer fritanga, ¿sabe que le puede? De pronto me siento un poquito pesado, pero después se toma un guaro, que tampoco si yo tomo el guaro, pero bueno, pues que carajo, eso es lo que era. Pero de pronto también algún día te da por comer, no sé, marica, caviar, y pues el caviar es un poco aburrido, sí, a veces, ¿no? O sea, hay veces que no, eso tan amante es blanco, si tan eso no es tan chévere, entonces a veces hay que quitarse de grasa. Sí, pero en eso creo que prefiero la fritanga camionera que no al mantel blanco con ceviche. Después vamos conociendo un poco más de la hablando de después de que tenemos gente desde Morelia, México, que nos envía un saludo, Fernando que siempre está pendiente, mejor dicho, del programa 1 de Rock and Sex. Tenemos un saludo para nuestra invitada de hoy, que es Aida, de parte de Mayra Gómez, que eres única, talentosa y apasionada, que es gracias. También otro saludo para nuestra invitada de hoy, de parte de Fernando también. De Vivas, Toro Vivas, dice que ella es lo mejor. Ay, y... te amo, Torito, mi amor hermoso. Y acá le dicen a nuestra profe, porque no son profes, pero la profe Camila le dicen que es la Flavia del rock colombiano. De... La Flavia.
tarea para tu doctora Flavia. ¿Qué consejo te das? Tarea para los que están fuera de Colombia y Caribe, ¿quién es Flavia? ¿Y por qué la comparas con la profe? Ah, yo te lo puedo decir. Flavia es una sexóloga maravillosa, una mujer que habla muy de...